¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de Rescate de X. Estamos en el postgame de este juego, ya lo sabéis. Y lo último que hicimos fue ir al Mar Tormentoso a reclutar a Kyogre. Después de eso, lo que he estado haciendo ha sido quitarme todas las misiones de territorios en los que ya había estado. Y ahora mismo solo tengo misiones de territorios nuevos, territorios que no hemos visto en esta serie y que yo no he jugado. Así que, bueno, pues aquí los vamos a ir viendo, ¿vale? Tenemos el Estanque Cascada, Isla Desolada, Gran Desierto, la Cueva Meridional, ¿qué más? Colina Draco, Ruinas Oscuras, Gran Mar, Mar Lejano y Cueva Solar, ¿vale? Son todos los territorios que tenemos ahora mismo. El primero de todos, en el orden este que me han puesto, es el Estanque Cascada, ¿vale? Y en principio lo que vamos a hacer es ir hasta allí. En principio vamos a ir hasta el Estanque Cascada, ¿vale? ¿Podría continuar con los legendarios? Sí, pero bueno, voy a hacer estos territorios porque son territorios que no hemos visto en la serie, y donde ahora mismo tenemos bastantes misiones, también hay super rivales, va a haber Pokémon nuevos que reclutar. Esto tiene que ser récord absoluto, tío, llevo un minuto y me paran. Bueno, hay nuevos territorios, ¿vale? Básicamente hay nuevos territorios, también tenemos por aquí la Subir Nacional, donde no tenemos ninguna misión. Hay algunos territorios que los hemos desbloqueado al comprar campamentos, como el Gran Mar, el Mar Lejano, la Ruina Snow, y no sé si alguno más. Bueno, ya vemos por aquí que hay muchos que tienen un gran número de pisos. Y vamos a ir empezando, vamos a empezar por el Estanque Cascada, ¿vale? Tiene 19 pisos, es Super Rivales y Árados. Y ojo porque llevamos, es verdad, quieto. ¿Habéis visto ahí quién llevamos de compañero, verdad? A ver, ¿podría llevar un Pokémon legendario? Sí, podría llevar un Pokémon legendario. ¿Por qué no llevo un Pokémon legendario? Por cierto, para continuar con la historia hay que hablar con Sifftree. ¿Por qué no llevo un Pokémon legendario? Porque, tío, es muy molesto, tío. Es muy molesto ir con los Pokémon legendarios, sinceramente. Es que es muy molesto, tío. Para enfrentarme a un jefe y tal, seguramente sí me ponga Pokémon legendarios. Pero es que si no me voy a enfrentar a un jefe, tío, es muy molesto, en serio. Por eso he preferido tirarte otro Pokémon. Y he dicho, oye, pues tenemos a Bulbasaur. Pues Bulbasaur, tenemos aquí un inicial más. Vamos a evolucionarlo a Ivysaur primero y después a Venusaur, ¿vale? Y vamos a ir con Venusaur, no con Bulbasaur. Que bueno, Venusaur puede pasar otra cosa. Le he metido también algunas gominolas y todo eso para aumentarles un poco las estadísticas. Y bueno, lo he dejado a nivel 36, evoluciona a 32, pero bueno, lo he puesto en 36. Podría haberlo puesto más, podría haberlo subido a 40 o algo así. Pero bueno, 36 que creo que de momento va a ir bien. Tiene drenadoras, hoja afilada, día soleado y somnífero, ¿vale? Son los ataques que tiene este Venusaur. Voy a ir a Gullping, voy a hablar con Gullping a ver si pudiese recordar algún movimiento. Porque Venusaur es un atacante especial, si no me equivoco. Yo a Venusaur creo que lo he utilizado en algún momento de mi vida y ahí lo veis, es más atacante especial que físico. Pero no aprende nada, tío. No aprende nada, tenemos la síntesis. Nada, síntesis no me voy a poner la síntesis. A ver un momento, ¿tenemos más ataques? Lanza pétalo. Puede aprender danza pétalo, vale, esto sí me interesa. Voy a quitarle la hoja afilada, tío. Si es que este Pokémon no mete por... No, si es que no mete, tío. Si es que no mete por... Por especial. Por físico, perdón. La hoja afilada está muy bien, ataque desde lejos y tal, pero... ¿Para qué quiero que haga ataque desde lejos si no quita una mierda? Y os digo que no quita una mierda porque he estado entrenándolo en el dojo Makuhita y no quita una mierda. Aunque es... Os lo estoy confirmando 100%. Bueno, Venusaur además es un Pokémon que nos va a venir bien. Vamos a ir al Estanque Cascada, Pokémon de tipo agua, evidentemente. Vamos a ir con Dark, voy a llevar a Spectre también, ¿vale? Aunque sea un Charizard, me da igual. Y con esto, pues nada, vamos a ver este territorio, perdón. Y a ver qué tal. Venusaur que nos va a apoyar también con el día soleado, ¿vale? Para que Spectre haga más daño con los ataques de tipo fuego, ¿vale? Lo llevamos un poco de support a este Venusaur, con drenadoras, día soleado, el somnífero también para dormir. Lo llevamos un poco de Pokémon de support, ¿eh? No hay problema. Ni mucho menos, pero lo comento. Barboach, vale, Venusaur, te metes un día soleado, güey. ¿Te animas? No se anima de momento. Pues nada, no te animas. Vale, va a atacar Pikachu con el amago, perfecto, ataca dos veces. Vale, pues vamos a ir viendo este estanque cascada. Quieto. Vale, que tengo ahora mismo las opciones para que vaya por objetos y no por las escaleras. Pero no lo queremos así, queremos ir a por las escaleras, queremos avanzar piso rápidamente. Tenemos varias misiones aquí. No creo que haya nada al final del territorio, no sé si voy a llegar hasta el final del territorio, la verdad. No sé en qué nivel, en qué piso tengo la última misión, dependiendo del piso en el que sea, vamos hasta el final o no. Pero yo creo que al final de aquí no hay nada, ¿eh? Vale, cofres, los cofres vienen bien, ¿eh?
Los cofres vienen bien, que hay cositas. Revelalente. ¿Esto qué es? Conocer la ubicación de las trampas repartidas por el piso. Mira, para evitar esa trampa que me acabo de comer, habría estado bastante bien. Bueno, Venus está bastante bajo de nivel, ¿eh? Debería entrenarlo un poco. Pero de momento vamos a tirar con él, yo creo que para aguantar bien. Es un Venusaur, tío. Si lo hubiese dejado siendo Bulbasaur, bueno, pero... Es un Venusaur. Vale, los chispazos me gustan, tío. Los chispazos me gustan, no os lo voy a negar. Lota, ¿te unes? A ver cuánto golpe le meto, ¿sabes? Vale, Weedle, hola. Primera misión completada. No sé cuántos traigo, si 4 o 5 misiones. No sé si vamos a ver hoy un territorio, si vamos a ver dos. No sé, de momento vamos a ir tirando, ¿vale? ¿Queda alguna misión más por cumplir? Pues evidentemente hay que seguir aquí. Evidentemente. No he venido a cumplir una misión en el piso 1-3. Hola, Barbouch, ¿qué tal? ¿Qué tal, mira? ¿Qué comes? Oye, Venusaur, ¿tienes activado el día soleado, verdad? No lo tenía activado, no me preguntes por qué. Vale, ahora sí lo tienes activado. Mete un día soleado cuando puedas, crack. Pues, os juro, recuerdo habérselo puesto a Bulbasaur. No sé, al evolucionar se le ha quitado o algo. Porque se lo tenía puesto, eso lo aseguro yo 100%. Ese día soleado me ha gustado. Me ha vuelto el ataque con el mal perder. Toma, 342. Hasta luego. Hasta luego, todo ahí desaparece. Bueno, pero tenemos ya nivel 5, ¿eh? Ojito a eso. Madre mía, lo que vamos a meter... ¿Veis? Es que esta estrategia del día soleado más la pirotecnia de Spectre puede ser una locura, ¿eh? Puede ser una combinación muy, muy potente. Armaldo, ¿qué tal? Habrá que ir por él ahora. Venusaur, ¿te animas? Vamos a ver si se anima. Venusaur, ¿te animas? De momento no se anima. Bueno, no pasa nada. Vamos a pasar del piso. Ya se animará, ya tendrá tiempo de animarse, de hacer días soleados, de empezar a hacer nosotros aquí nuestras combinaciones potentes. Y si no, se soluciona muy rápido. Me pongo yo a usar a Venusaur, uso el día soleado y vuelvo después a Spectre. Es tan simple como eso. Si veo que en algún momento se complica. Ahí está, ese día soleado me gusta. No sé por qué lo ha hecho. Está luchando Tropius. No sé contra quién está luchando Tropius. Pero está luchando contra alguien. A ver. Vale. Parece que ha acabado. Vamos a ir con Spectre, tío. Vamos con Spectre en cabeza. Que es el que más aguanta, también es el que más estoy chetando. De hecho, si nos vamos seguramente a los PS, tenemos 249 y Pikachu tiene 88. Es que tiene 249 PS ahora mismo Spectre, porque lo he chetado muchísimo con Vallas Hidras, con Semilla Vida, con un montón de cosas, ¿vale? Le he pegado una chetada impresionante, ¿vale? Para eso mismo, para ir sobrados. Para ir sobrados. Quizá debería haber repartido también un poco con Dark, pero bueno. Así ahora mismo estoy bien. Vale, sigamos avanzando. Por cierto, solo me queda por comprar un territorio. Vale, lo comento así como dato. Y también me estoy viniendo a estos territorios para ver si encontramos ebolitos. Vale, para ver si encontramos ebolitos para evolucionar a Dark. Porque me apetecería ya tener un Raichu, tío. Esto de ir con un Charizard y un Pikachu, pues es un poco raro. La verdad, por eso también vamos a ir viendo estos territorios antes de meternos con más legendarios para ver si conseguimos ya evolucionar a Raichu. Que me gustaría, tío. Vale, fuera ese Magikarp. Hombre, reclutar al Magikarp no es una tontería, podríamos tener ya dos. Tanque cascada, piso menos 8. Vale, sigamos avanzando. Me envenenador, muy bien, orgulloso. Sufre envenenamiento. De momento no me voy a preocupar mucho, la verdad. No, es que no me voy a preocupar demasiado del envenenamiento. Nada, me va a ir quitando, pero tampoco, hombre. No, me da igual. De momento me da igual, tío, estamos en el piso menos 8. Ya veis que los Pokémon no me están dando mucho problema. Si me puedo ahorrar objetos, me los ahorro. Vale, Whopper, ¿qué cae? Vale, aquí sí que no me puedo ahorrar objetos. He cogido manzanitas por si encuentro Pokémon tirados por el suelo. No sé si va a ser el caso. Y si se da, pues bueno, llevo manzanitas. No voy a gastar manzanotas, ni manzanas, ni manzanas perfectas en Pokémon tirados. ¡Ojo que aparece aquí! Pero bueno, ¿qué haces por aquí? Squirtle. Pokémon que seguramente podríamos haber reclutado en la Torre del Cielo. Pero no fue así. Vamos, si lo podemos reclutar ahora, por ejemplo. Si hubiésemos tenido suerte, claro. Vale, avanzamos piso menos 9.
Piso menos 9, llevamos más o menos la mitad. Menú, solamente tengo un día soleado de los tuyos, ¿no? A ver, mira. Ahora que hemos metido una protección, yo voy a aprovechar y voy a hacer un día soleado. Vale, eso me gusta. Lanzallamas. Coffee se ha protegido. Sí, la verdad es que no sé por qué están haciendo. No sé por qué están atacando si ha hecho protección. Sois un poco inútiles, cracks. Fieras. Habéis sido un poco inútiles ahí. Vale, pídate los pokés. Tenemos aquí las escaleras. Chispazo y todo su carrer. Ah, no. Pues ese Squirtle no ha caído. A ver si cae con nosotros y. No. ¡Sí! Sí, 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 sí. Parecía que no. Parecía que no, tío. Vale, pues Squirtle que se une. Perfecto. Pues con esto vamos a poder tener un Blastoise. No, me parece perfecto. Sí, sí. Me parece perfecto. Vale, pues ya tenemos los tres iniciales de Kanto. Tenemos los tres iniciales de Kanto. Y el inicial extra, podríamos llamarlo, ¿no? Que es Pikachu. Era el inicial de Pokémon amarillo. Vale, bien, pues Blastoise. Blastoise, Blastoise. Me gusta. Me gusta, para algunos territorios podría ser interesante. Para el Gran Desierto, por ejemplo, pues Dark podría hacer poco. Pero si nos metemos a ver, Usuria, Blastoise en el equipo. Y hombre, la cosa cambia, claramente. Vale, 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 me gusta, me gusta. Con Spectre tampoco creo que haga mucho en el Gran Desierto. Pero bueno, somos tipo volador. Si hay Pokémon de tipo tierra por ahí, bueno, no va a afectar. Dentro de lo que cabe. Y además que tenemos a Spectre chetadísimo ahora mismo. Lo tenemos muy, muy dopado, así que. El Spectre es el único Pokémon que creo que no va a quitar en ningún momento. A Dark puede ser que lo quite. En algún momento. Aunque claro, si nos fijamos en el nivel, pues, tiene el nivel que tiene, ¿no? Lanzallamas. Lanzallamas está a cero, ¿por qué? Habré pisado alguna trampa, ¿no? Y no me he dado cuenta. Sí, tiene pinta. Mira, Squirtle aquí. Adiós. 256, ya ves. ¿Se quiere unir? Pues únete. Pues únete, a ver, no os vais a quedar todos los Squirtles que estoy cogiendo, pero. Que llevo dos, tampoco llevo 20. Vale, fortaleza de ese Corphis. Me gusta poco. Cojo un brío. Ojito. Se sube el ataque ahora a Squirtle, perfecto. Pirotecnia y a querer. Le meto la segunda por si acaso, pero vamos, que. Bueno, Corphis se quiere unir. Vale, Corphis por lo visto lo tengo ya, pero vamos a dejar que se una y. Y si después no lo queremos, pues nos dejará dinero. Si es que es todo positivo realmente con eso. ¡Sigamos! ¡Avancemos el piso! Vamos a tener que comernos una manzana, dentro de poco. Tenemos pokés por aquí. Quieto. Quieto, tranquilidad, hombre, tranquilidad. Vamos a coger una manzanota, por ejemplo. Vamos a coger una manzanota. Y todos contentos. Vamos a estar por ahí reventando con los chispazos. Piso menos 13, estamos. Hola, Poliwhirl. Adiós. Sí. Queda una. Bien trabajado eso, Venusaur. Ah, ese hidrochorro no me gusta porque los movimientos tipo fuego provocan menos daño. Pero aún así está el día soleado. Creo que el día soleado tiene más efecto que el hidrochorro. Digo yo. Ha hecho viento a ciego. El Masquerain. Sí, está muy bien que baje la evasión, pero. Si no me atacas, me da absolutamente igual que me baje la evasión. Otro viento feo, tío. Estamos pesados con el viento ciego, Masquerain. Venga, hasta luego. Siguiente piso, menos 14. No sé dónde tenemos la última misión, Ni idea. Ha empezado a llover. Esto se soluciona muy fácil. Día soleado. Y ahora déjame cambiar a Dark, porque si no se nos liga. Y no queremos que se nos liga. Adiós, Masquerain. Gracias por participar. Voy a seguir con Dark, ya que está aquí en cabeza, tío, perdemos menos tiempo. Y ahora ya en el siguiente piso me vuelvo a poner a Spectre. Todo bueno, pues eso, aprovechar un poco el tiempo, básicamente. Un Marston. Hostia, Marston, otro inicial, Y aquí aparece un Quagsire. Bien, me gusta eso. Vale, hoja afilada golpea, pero no mata. Y esta pirotecnia sí mata. Y no se une Quagsire, no pasa nada. Ya tendrás tiempo de unirte. Demolición, guerra dragón, ¿te unes? No, no pasa nada. ¿Encontraremos a Marston? A ver. ¿Qué está pasando aquí? Squirtle está atacando a alguien. Pero no sé a quién. Ha vencido. Bueno, está bien, si ha vencido, pues mejor para todos. Y este Marston que va a caer. ¡Y se va a unir! ¡Perfecto! Pues ojo porque. Swampert. Ojo porque Swampert. Ojo porque Swampert, Pues otro inicial que se nos une, Aunque con este, claro, no tendríamos reclutado a Mackie.
Pero bueno, da igual. Total. ¿Para qué queremos a Mazkin, no? Teniendo a Somper. Vale, hemos completado esta misión. Todavía queda alguna misión más. Vale, pues si quedan más misiones, pues hay que seguir, evidentemente. Aunque estamos en el 15, entramos ya en el 16. No queda mucho. Yo creo que vamos a llegar hasta el final. No sé si esta de Velosoma ahora es la última misión. Pero lo sea o no, yo creo que ya vamos a llegar hasta el final. El hombre va a caer. No, no va a caer. Vale, el automático ha hecho que no pudiese golpear. No pasa nada. No pasa nada, ya tendremos tiempo de reclutar a un Lothal, un hombre. O incluso un Ludicolo. Hola, Velosom, ¿qué tal? ¿Has encontrado a Velosom? Sí. Hemos encontrado a Velosom. ¿Y ahora qué? ¿Es la última? Si es la última. Pues mejor que no sea la última, la verdad, porque tenía pensado seguir. Es que tenía pensado seguir porque estamos en el 16, tío, y el último es el 19. Ya que estamos, llegamos hasta el final. Si no nos queda nada. No sé si hay algo al final, yo creo que no. Pero ya que estamos. Hostia, que esto es un polígrafo, ¿eh? Pero es que mirad, tío, es que no me quita nada. Es que no me quita nada porque tenemos ahora mismo una cantidad de PS que es una locura, tío. Es una locura, tío. He empezado a chetarme aquí con un montón de objetos. Y así hemos acabado. Marston, ¿qué pasa? ¿Crack? ¿Te unes? No. No se une. Bueno. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¡Ojo! Hay un 3 para 1 ahí. Bueno, lo han conseguido fácil. Misión menos 17. ¿Hay misión? No, no hay misión. Pues habrá misión en el 18. Pistola de agua. Bueno. Bueno, intento Quaxair. Buen intento, pero... No te va a servir de mucho. Ese poligraf va a caer. Y nosotros que nos llevamos aquí una cantidad de Pokés es muy interesante. Eso sí, no hemos encontrado bolitos, tío. Yo tenía intención de encontrar alguna bolita. Pero no hemos encontrado bolitos, tampoco hemos encontrado ninguna tienda Kecleon. Mala suerte, mala suerte. Bueno, mala suerte, o que aquí no se puede encontrar, no lo tengo muy claro. Piso menos 18, tenemos ahí un Zigzagoon, un Poliwhirl dormido por detrás. Y diría que este es el último piso. A ver. Realmente voy a mandar a este Poliwhirl, ¿no? Bueno, quizá. Quizá me ha venido un poco arriba. Lo que ha fallado es el día soleado. Ay, ha fallado que estábamos con lluvia. Vale, ahora la cosa es diferente. Muy diferente. Hay un Marston dormido. Hola, Poliwhirl. Hay día soleado, ahora sí mueres, ¿eh? ahora mueres como un campeón. ¿Zigzagoon por aquí? Pues Zigzagoon por aquí. Ah, pero hay cositas, ¿eh? Hay más cositas. Hola, Marston, ¿qué tal? Adiós. ¿Te unes? Ah, pues vale. Creo que llevo sitio. Creo que llevo sitio, así que... Sí, únete. Vale. Se ha vuelto a encontrar ese Quagsire que tenía al lado. Vale, le ha subido el ataque, eso está bien. Golpea a Pikachu, golpea a Marston y Quagsire a su casa. Y este otro Quagsire, pues también se va a ir a su casa en cuanto yo haga así y así. Vale. Y cogiendo esos Pokémon mientras yo hablo con Zigzagoon, hay que llevar a Tropius a su lado. Vale, pues ahí está. Tenemos que hacer aquí malabares, ¿no? Para que Tropius esté al lado de Zigzagoon. Vale, completada esta misión, que diría que era la última. Voy a reventar ese Poliwhirl. A ver si cuela y se une. Y vamos a avanzar al siguiente piso. Por cierto, bueno, supongo que os habéis fijado, pero he subido a nivel 50 de Spectre Dark. Es una de las cosas que he hecho fuera de cámaras. No tiene misiones, ¿quiere salir? No. ¿Quiere seguir? Sí, quiero seguir. Tanque cascada, piso menos 19. ¡Onda! ¿Eso qué es? ¿Estos son muy bonitos? Este valioso objeto es necesario para la evolución de ciertos Pokémon. Puedes usarlo en la cueva luminosa que se encuentra en el estanque Whiskas. Pues sí, pues estos son los ebolitos. Estos son los famosos ebolitos. Vale, espérate porque aquí hay otro ebolito y hay que cogerlo, evidentemente. Cambiar, vamos a cambiarlo con algo. Pff, algo que no me, algo que me sobre completamente. No sé. Ah, unas manzanitas, tío. Vale, unas manzanitas, ¿no? Vamos a cambiarlo con las manzanitas. Me voy a comer las manzanitas, aunque creo que ya hemos terminado, pero... Pero me voy a comer las manzanitas. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger la manzanita. Me la voy a comer. Y vamos a coger este cofre. Vale, y con esto hemos acabado. ¡Wow, qué bueno! Pues hemos hecho bien en ir al último piso. Quería encontrar ebolitos. Hemos encontrado dos ebolitos. Nos hace falta otros dos más para poder evolucionar a Dark. Ojo, se me va a revivir, Cupón plateado y Gominola Arcoiris. Vale, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Vale, además tenemos Pokémon que se une. Squirtle con camaradería. Vamos a coger a este y no al otro. Vale, al otro Squirtle lo vamos a dejar fuera. Nos va a dar Pokés. Que nos va a venir realmente bien.
Vale, Squirtle, gracias por participar. Pero te quedas aquí. Te quedas aquí, lo siento, crack. 767, perfecto. Corphish, bueno, Corphish ya tengo también un Corphish. Este no tiene talento además, así que fuera. 950, muy bien. Mastom, especie nueva. He reclutado al final dos Mastom, ¿verdad? No sé si este tiene... ¿Tú tienes talento? Nah, no tiene talento. Pues adiós. 317, bueno, no es mucho, pero todo suma. Pues con esto terminamos en el estanque cascada. Vamos a ver ahora todas las recompensas que nos van dando. Nubia arcoiris, punto de rescate, popkes. Ahí vamos sumando, llevamos ya la mitad del platino, ¿eh? En el último vídeo no sé por dónde iba, pero llevamos ya la mitad del platino, como veis. Y de hecho vamos a superar la mitad, porque vamos a seguir recibiendo ahora puntos. Vale, otra misión más, Exeggutor, que me da vida PP, vida potencia. Vale, eso me gusta, 225 puntos y 600 poke. Eso está muy bien. Está muy, muy bien. Estamos ahí consiguiendo pokés. Como os he dicho antes, ya solo me queda un campamento por comprar. Que cuesta 9.000, no sé cuánto tendré ahora mismo. Tenía poco al empezar, tenía unos 1.000 o algo así cuando empezaba el vídeo. Pero entre todo lo que hemos cogido en el territorio y lo que me están dando ahora de las recompensas de las misiones, pues hombre, nos habríamos puesto bastante mejor de poke. No sé si tanto como 9.000, pero sí que hemos cogido bastante. Lo que me gusta son los cebolitos, ¿vale? Los cebolitos sí que me gustan, tenemos dos, nos hacen falta otros dos, ¿vale? Y con eso ya podremos evolucionar a Dark y, hombre, ahí ya la cosa cambia. No es lo mismo un Raichu que un Pikachu. Para nada. Hola, Pelipper, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Crack, fiera, mastodonte. Venga, déjame ahí la correspondencia. Y veamos si me interesa algo. Estanque cascada, ¿cómo voy a estar ahí? No me interesa ninguna. No voy a cogerlas porque solo estoy cogiendo misiones de los territorios que no he visitado todavía. Y que, bueno, pues... Esos territorios los he visitado ya. Vale, mira, ruinas 1, por ejemplo. No teníamos ninguna misión en las ruinas 1. Vamos a coger una. Y puedo coger 4 más. Bosque Aullador no me interesa. Mar Tormentoso tampoco. Gran desierto. Vale, las otras 3 de momento las voy a dejar libres. Sí. O no, mira, ayuda a Zuril, por favor. Mira, este te da algo especial. En el piso menos 6, en el Mar Tormentoso. Y es un Togepi. Igual es para que sea una Togepi. Igual es para que sea una Togepi. La voy a coger. Este es el Mirgol, tío. Smirgol. Vale, de momento voy a coger esas misiones y ya está. Vamos a hacer una pasadita por aquí. Primero, pues tenemos 10.000. Pues puedo comprar el último campamento que me falta. Aquí lo vais a ver, vaya, que solo me falta un campamento. Solo me falta un campamento. Que es el lago cascada. ¿Dónde está Magikarp? Magikarp Gyarados. Y entiendo que serán Fibas y Milotic. No sabía que Pokémon era, hasta que no nos hemos enfrentado ahora a Magikarp. No sabía eso. Has creado todos los campamentos, enhorabuena. Gracias. Buscar un campamento. Ya has creado todos los campamentos. Échale un vistazo a la lista. Ah, vale, puedo echarle un vistazo a la lista de campamentos, pero ya los he creado todos. Vale. Pues realmente los pokés sirven para esto, para crear los campamentos. Ya tenemos todos los campamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora los pokés, pues lo voy a invertir sobre todo en MTs, en invitaciones. Que aquí aparecen las invitaciones. De hecho, tenemos ahora mismo una. Las invitaciones para las casas secretas estas, o como se llamen. Creo que sí, ¿no? Casas secretas, creo que se llaman. Y también dejaremos los pokés para comprar ebolitos cuando aparezcan en las tiendas que hay Cleon en los territorios. Vale, vamos a hacer una limpieza aquí rápida de inventario. Por cierto, hay una cosa, queridos amigos, queridos suscriptores, que vamos a ver ahora mismo, que os voy a enseñar ahora mismo, que es una locura, ¿eh? Es una maravilla. Es una maravilla que vamos a ver ahora mismo en cuanto haga aquí un poco de vaciado de inventario. Vale, los ebolitos hay que dejarlos aquí, evidentemente. La invitación la llevamos encima. Vale. Sí, creo que así vamos bien. Voy a sacar una manzana o algo. Tenemos una manzanota ahora mismo encima. Vamos a sacar tres manzanas, ¿no? Yo creo que tres manzanas puede estar bien. Y quería enseñaros algo que he encontrado y que puede ser la hostia. Y eso es, ni más ni menos, con una semilla plétora. Si se lo come un Pokémon, le causará el estado pletórico y se volverá mucho más fuerte. Ese símbolo de ahí es claramente el de la Mega Evolución. La semilla plétora esta será para Mega Evolucionar. Si yo no me equivoco, y si mi teoría no es una locura, que creo que no lo es para nada, esa semilla nos va a servir para Mega Evolucionar. Claro, esa semilla ahora mismo no la vamos a gastar, pero ni de coña. Esa semilla la vamos a guardar para cuando vayamos a enfrentarnos a un Pokémon legendario. Vale, pero simplemente quería comentarlo, que estaba por ahí esa semilla. Bien, ¿dónde vamos a ir?
Pues voy a ver las misiones aceptadas y voy a ver que el siguiente territorio que deberíamos ir es la Isla Desolada. Tenemos misiones hasta el piso menos 7. No sé qué Pokémon nos vamos a encontrar aquí. No sé siquiera cuántos pisos tiene la Isla Desolada. Pero vamos a ir para allá. Tiene 13, es un territorio cortito. Más corto que el estanque cascada. No sé qué nos vamos a encontrar. Isla Desolada, es que no sé qué podemos encontrarnos aquí, la verdad. Un Rattata. Pues hombre, no es el Pokémon más difícil. ¿Y ahí a quién revienta? Clefairy. Vale. Otro Clefairy por aquí. Hola Clefairy, no sé qué haces aquí. No sé qué haces aquí, pero si te unes... Oye, pues mira, pues no ha sido difícil. Oye, el primer Clefairy que reviento se une. Vale, pues voy a hacer. Pues el talento ritmo evasivo, vale. Fácil, ¿no? ha sido fácil. Un Pidgey, un Pokémon desmayado, vale. ¿Tendrá algo de especial ese Pidgey? No lo sé, pero si nos puede ayudar mientras vamos por el territorio, pues bien. Y si no nos ayuda, pues por lo menos nos va a dejar dinero. ¿Alguna manzana? Joder, tengo todos los tipos de manzana ahora mismo. Te voy a dar una manzanita, evidentemente. Vale, como la Pidgey le ha conmovido la bondad. Nivel 37, hostia, 20. Hombre, este Pidgey lo puedo coger y lo puedo evolucionar directamente a Pidgey, ¿eh? Ojito a eso. Ojito a eso, que no es ninguna tontería. Clefairy vuela. Estamos ahora mismo. Sí, estamos ahora mismo con. Con el sol, con un soleado. El tiempo soleado. Lo que nos faltaba, ¿sabes? Como no íbamos a reventar ya, pues encima. Soleado. Otro Pokémon tirado. Eso es un Jigglypuff. Eso es un Jigglypuff. Pues yo creo que no habíamos visto ninguno hasta el momento. Esto es un Odis. ¿Estaba soleado o ha metido el soleado el Venusaur y yo no me he dado cuenta antes? Ahora sí he visto que lo ha metido. Pero antes no me suena, ¿eh? Igual antes también lo ha metido y yo no me he dado cuenta, ¿eh? Podría ser. Bueno, vayamos reventando aquí a todo el mundo. Odis, se quiere unir. Vamos a decirle que sí, pero a Odis ya lo tengo reclutado, ¿eh? Pero bueno, de momento que se quede en el equipo y si no me interesa lo que digo, ¿no? Después nos deja dinero, así que... Es que salimos ganando sí o sí. Vale, pillamos ahí eso. Pillamos ahí... Pillamos todo, tío. Pillamos todo lo que haga falta. Hola, Jigglypuff. Creo que es el primer Jigglypuff que veo. Tengo una manzanita, perfecto. Esa manzanita creo que la acabo de coger. Vale, Jigglypuff se quiere unir. Saciedad súbita, puede hacer este campamento. Venga, sí. Bueno, es que en este momento realmente puedo reclutar a todos los Pokémon. Porque tengo todos los campamentos y los Pokémon legendarios te dan su campamento cuando los reclutas, así que... Ahora mismo puedo reclutar a todos los Pokémon del juego. Sí. Ahora mismo es así. Puedo reclutar a cualquiera. ¿Tiene Absorbe Fuego? Dime que no. No. Mejor así. Hola, Absorbe Fuego. Voy a hacer una cosa, porque yo creo que está por arriba. Me parecía ver que estaba por arriba este Crobat, A mí me da la sensación de... A mí me da la sensación de... De sala por la zona alta. Igual me estoy colando, pero... No sé qué pretende el juego. ¿Quieres ir por ahí? Ve por ahí. Mira, ¿quieres ir por ahí? Ve por ahí. Venga. Pues ya está, tío. Pues si el juego es adivino y sabe dónde está, pues... Pues ya está, pues yo no puedo hacer nada, tío. Si se quería venir directo a esta sala era por algo. Vale, Crobat, ¿qué tal? Misión cumplida. Territorio cortito este, Llegaremos hasta el final igualmente, por si hay bolitos. Sería la hostia, Si encontramos otros dos bolitos, evolucionamos ahí mismo a Dark. ¿Queda alguna misión más que cumplir? Sí, claro, seguimos. Seguimos en el territorio. Bueno, supongo que os habéis fijado, si no, yo creo que lo he comentado ya, que en estos territorios del postgame no vemos los enemigos y los objetos, como ocurría en todos los territorios que hemos visto durante la historia principal. Y eso es algo que, bueno, supongo que sabéis, ¿no? Le añado un plus de dificultad a esta parte del juego. Además, te dan las gafas de rayos X al llegar a rango oro, creo. Y bueno, pues con esto pues le das alguna utilidad. Vamos a comernos una manzana. Aquí en esta isla estamos encontrando muchas manzanas, La manzana me ha curado 100. Ah, porque hay uno que tiene saciedad súbita, joder. Pues ya ves, pues lo que nos faltaba, ¿sabes? Para ir sobrados. Adiós, Todis. Venusaur sube. Bien, me gusta. Me gusta que Venusaur se vaya poniendo al nivel. Bueno, pues poco a poco yo creo que dependiendo de los territorios iremos eligiendo iniciales, porque no tenemos a Martomia
Squirtle, que puede ser un Blastoise y un Swampert. Así que habrá que ir viendo. Absol. ¿Qué hace Absol ahí? Absol realmente es un Pokémon común, tío. Es que Absol no es un Pokémon común, ¿no? Absol no es un Pokémon común, ¿no? Tampoco es que sea singular, pero... pero Absol solo debería haber uno. A ver, ¿qué está pasando ahí, tío? Desde aquí golpeo. Sí, desde aquí lo doy. Venga, hasta luego, Lickitung. Déjame a Jigglypuff tranquilo. Que no creas problemas. Esto es lo que pasa cuando llevas muchos Pokémon, tío. Que se te queda uno atrás y de repente se pone ahí a combatir. Y claro, suele ser un Pokémon de mierda el que va atrás y eso significa problemas. Sigamos, sigamos, sigamos. Las escaleras, ¿dónde andan, tío? Ahí están. Bueno, las escaleras y Absol. Que era lo que teníamos en este piso. Hola Absol, ¿qué tal? Venga, te hemos salvado, gracias, pásate luego por mis aceros, pues venga, que sí. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese traído a mi Absol? Pues que un Absol habría salvado a otro Absol. Habría sido raro, la verdad. Lediva. Lediva, Lediva, Lediva. Gastly, ¿qué tal? He visto a Gastly ya en varios territorios, pero no he visto ningún Haunter, tío. Ni Gengar, tampoco. Bueno, Lediva, ¿qué tal? Bien. Sí, pásate por mensajero, Piper. Pues claro, sí. Pues claro, habrá que reclamarte las recompensas, crack. Vale, busquemos esas escaleras para avanzar al siguiente piso. Hola, Himno. ¿Qué tal? Por rayo. No ataca con chispazo. Vale, no ataca con chispazo el... Dark. Y eso nos viene bien para intentar reclutar a Himno, que no me ha hecho mucho caso, pero bueno. No lo hemos conseguido, pero... al menos hemos tenido la posibilidad, tío. Día soleado. ¿Me va a dejar atacar Dark? Nada, nada. Bueno, no sé quién ha reventado allí. Un Gastly. Pues bien, perfecto. Avancemos. Piso menos 7. No recuerdo cuántos eran, pero creo que eran pocos, ¿no? No recuerdo cuántos, pero sé que eran pocos. He dicho yo antes que eran pocos. Pocos pisos. Aún así vamos a llegar al final, ¿eh? Por si nos encontramos otra vez una sorpresa. Gracias. Muestra la placa de rescatador a Mankey. Mankey se ha manchado. ¿Quieres abandonar ya? No. No quiero abandonar ya. Al margen de que todavía no sepa cuántos son, no quiero abandonar ya. Oye, Venus 1 viene muy bien con el día soleado, porque además si mete una tormenta de arena o algo, ¡pum! Día soleado. Granizo, ¡pum! Día soleado. Es que es muy buena opción. Vale, ha reventado al grupo de Ledivas. Otra trampa púas, tío, de esta. Pues vale. Pues vale. Lo que digo, Venus 1 como Pokémon Support creo que puede venir muy, muy bien. Que puede ser un Pokémon muy potente. No, no quiero salir. Tío, este equipo que llevamos ahora mismo de Spectre, Dark y Venusaur, es que me parece muy bueno, tío, porque Spectre lo tengo chetadísimo. Con la pirotecnia ahora mismo a nivel 5 ya, es una locura eso. Después, Dark con el chispazo, atacando desde su casa. Y Venusaur, para quitarme el tiempo atmosférico adverso, como puede ser un granizo, una tormenta de arena, una lluvia o lo que sea. Y además tiene entrenadoras y eso, tiene, le podemos enseñar síntesis que ahora mismo no lo tiene. Pokémon Support muy interesante de Venusaur. Lo que me extraña es que no puedo aprender Mega Gotar, tío. Igual necesito la MT, no sé. Pero Venusaur con Mega Gotar ya sería la hostia. Ya, Lanzapétalo, que puede meter muy fuerte eso. Vale, un Skyplum por aquí. Hola, ¿qué tal? Adiós. Skyplum creo que no lo tengo reclutado. Pues justo digo eso y justo se quiere unir. Pues venga, únete. ¿Tenemos sitio? Sí, tenemos sitio. Semilladora. Semilladora, que es el nuevo nombre de recurrente. De toda la vida, recurrente, tío. Eso de semilladoras... no sé dónde se han sacado, la verdad. Esto es una semilla revivir, tío. Hostia, eso era... sí, 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 sí. No, no, eso era... y es un Manchlax. No sabía que aparece aquí Manchlax. Pues... Le he dado a recoger, soy un poco gilipollas. Le acabo de dar otra vez a recoger, soy un poco gilipollas. Por favor, quiero cambiar, vamos a cambiarlo por una manzanita. Y nos cambiamos una manzanita. Y todos contentos. Que además tenemos la de saciedad súbita, así que la manzanita me cura la tripa entera, ya ves. Otro mancinete por ahí que vamos a dejar tirado, unos pokés. Más pokés, más pokés. Y hacia las escaleras, piso menos 11. ¿Eran 13, puede ser? Me quiere sonar que eran 13.
Vale, se va a caer. Sí, va a caer. Perfecto. Hola Skyplum, ¿qué tal? Adiós. No se une, no pasa nada, ya tenemos uno. Skyplum que evoluciona en Jumpluff, no sé si es por nivel, supongo que sí que será por nivel. No sé qué nivel. Tampoco tengo interés yo en un Jumpluff. Manto espejo. ¿Quién está luchando, tío? Está luchando Clefairy, ahí atrás. Con un Hoppy. Vale, se ha acabado la lucha. Pues nada, a seguir. A seguir para adelante. Escaleras, escaleras, ¿dónde andáis? Un Fluffy. Ojo, un Ampharos. Bueno, un Ampharos no me va a solucionar mucho más que Dark evolucionado. La verdad. Uy, qué fea esa parálisis, ¿no? Qué fea esa parálisis, pues toma chispazo. Vale, vámonos. ¿Qué ha sido eso? ¿Tormenta de arena? O sea, tormenta de arena no, ¿eh? Venusaur, ¿qué te tengo dicho? Ahí estamos, claro que sí. Bien trabajado eso, ¿eh? Venusaur, bien trabajado. Misdreavus, no sé, da igual. Fuera. Ha volado. Evolucionará el Mismagium, ¿no? Entiendo. Supongo que sí. Sí, las evoluciones de cuarta generación están metidas. Así que sí, debería evolucionar el Mismagium. Bueno, pero para evolucionarlo yo en Mismagium necesitamos reclutarlo primero, ¿eh? Sigamos avanzando. Piso menos 12. Estamos cerquita ya del final de este territorio. Final que espero que nos separe algo, la verdad. Espero que nos separe algo. Por lo menos, ¿no? Ya que estamos aquí, dando el rato. A ver, desde aquí. Desde la distancia, golpeamos. Y adiós. Vale. Hola, Ipon, ¿qué tal? Resulta que a ti te tengo ya reclutado, entonces no me interesa. Es que no me interesa nada. Se quiere unir, pero no. Le voy a decir que no porque creo que tenemos ya el equipo lleno. ¿Me equivoco? No me equivoco. Estábamos a tope. No me equivocaba, estábamos ya a tope. ¿Y para qué voy a querer a Ipon si ya lo tengo reclutado? Es tontería. Vale, sigamos por aquí. ¿Y escaleras? ¿Quieres ir avanzando? Pues por supuesto que sí. ¡Oh! Y tenemos cositas, vale. No es... no tenemos abuelitos. Pero aunque no tengamos abuelitos, hay cosas, ¿vale? Hay cosas, a ver, esta manzanita, pues me la voy a comer. Y voy a tirar dos manzanitas o algo, tío, no sé. La lanzará. Mira, se la hemos tirado de Skyplum. ¿Skyplum? No lo sé. Y ahora vamos a coger todos esos objetos, que es... Falso tortazo. ¿Qué utilidad tiene falso tortazo en este juego? Ahora mismo yo no veo la utilidad falso tortazo en este juego. Y los cofres que evidentemente los vamos a coger a ver qué contienen. Pues hemos completado la Isla Desolada, otro de estos territorios nuevos. Hemos reclutado algunos Pokémon que no teníamos y bueno, pues creo que hemos estado bien. Rayo carga conseguimos en uno de los cofres. Vale, reclutamos a Clefairy. Que no lo teníamos todavía. Sí, quiero que suene el equipo. Reclutamos a Clefairy, no quiero ponerle ningún apodo. Reclutamos a Pidgey. ¡Ah, Pidgey especie nueva! Ah, no sabía que Pidgey era especie nueva. Bueno, sé que teníamos reclutado un Pidgeotto, eso sí. Bueno, este Pidgey que está a nivel 37, lo podría evolucionar ya a Pidgeot. Tenemos a Odis a nivel 35, de Odis voy a pasar completamente. ¿Y cuánto me da? 1062, perfecto. Jigglypuff es otro Pokémon que no habíamos visto hasta el momento. Sí, que se una, por supuesto. Y nos queda un último Pokémon, ¿no? Que es Skiplum. Que puede evolucionar en Jumpluff. Y que vamos a hacer que suene el equipo, por supuesto. ¿Vale? Pues hay que tenemos eso. Hemos visto un par de territorios nuevos. Vamos a recibir aquí las recompensas. Y seguiremos viendo territorios nuevos en los próximos episodios, ¿vale? Seguiremos intentando conseguir esos cebolitos en el estanque cascada, los hemos conseguido. Y espero que en otro territorio, pues también en ese último piso, pues consigamos cebolitos. Crobat se quiere unir. Oh, pues claro. Un Crobat al 40, perfecto. Sí. Tiene talento de camaradería. Pues vente para acá, ya. Bien, me gusta eso. ¿Qué tenemos aquí? ¿Bandera auxilio? Venga. Decía que, bueno, que espero que en otro de los territorios estos nuevos que vamos a ir visitando, pues en el último piso tengamos dos cebolitos más y con eso consigamos evolucionar a Dark, perdón.
Vale, todo listo, todas las recompensas vistas. Ha sido un día largo, larguísimo, larguísimo ha sido Dark, ¿eh? Ha sido un día larguísimo. Y nada, pues con esto vamos a dejar el episodio de hoy. Vamos a salir fuera, no creo que haya nada nuevo, ¿no? No, al principio, si no avanzamos en la historia, no hay escenas nuevas, ¿no? Simplemente, pues buenos días, llega Pelipper y todos contentos. Vamos a dejar este episodio por aquí, espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.